Para el segundo día de regatas, todo el público y los medios estaban esperando el duelo de los locales, Team Emirates New Zealand. Se iba a medir con el franco-alemán All for One. En el papel y en el agua, los germanos se mostraban como los más fuertes de la flota. Lo que sí, los locales tenían amplio conocimiento de la zona, y aunque la cancha fue elegida por jueces neutrales, sí se sabía que el equipo nacional iba a aprovechar todo su conocimiento de la evolución del viento. Este día iba a ser lejos la jornada más emocionante. Ello porque el viento estuvo presente con gran intensidad, lo que ocasionó choques y roturas de mástiles y velas. Así la Louis Vuitton Trophy cobraba varias víctimas en los primeros días de desarrollo. Después de un día perdido por los vientos huracanados, las condiciones de viento moderado a óptimo fueron suficientes para poner a prueba los 8 equipos internacionales que se enfrentaron en el Match Race frente al puerto de Waitemata. Luego, Artemio de Suecia concedió una sustancial ventaja sobre Azurra cuando el Tangón se fue por la borda. En la segunda carrera, una colisión entre el Team Origin de Gran Bretaña y el Alep, el equipo francés, le significó a los galos la pérdida de un punto. Aujourd'hui contre le team Aleph avec le team All for One, on a avancé donc c'était un match un petit peu spécial pour nous. On a vraiment très très bien navigué. On a débriefé hier un petit peu sur la façon dont on communiquait dans l'afterguard au moment du départ et ça a payé aujourd'hui. On a fait les bons choix et on n'a pas laissé beaucoup d'opportunités à Aleph de revenir après le premier notre avantage. Donc voilà, une manche solide pour nous aujourd'hui. Team Origin who had the power of the right and bow forward at the first cross, Origin in the lead. Then up the first wind would beat with the effect of the current, the boat spent longer on port than starboard, but they moved to the left-hand side. Bajo estas condiciones, y además de la capacidad del team, el anfitrión Emirates Team New Zealand logró un récord perfecto. Después de una convincente victoria sobre alemanes y franceses, se queda en el lugar de privilegio de la clasificación. But the New Zealanders really held their nerve to lead at Mark 1 quite comfortably. Reaching over towards own, over on that starboard side, pushing quite deep into the box. Critical point, Emirates Team New Zealand. Getting the right, taking that right-hand side, getting up beyond the lay line, set up for a time on distance. Emirates Team New Zealand come in, just jumping the start, getting off the line in the windward position, looking strong, but up the first windward beat. A little bit of a left-hand shift that became so relevant, and the New Zealanders peeled away over. And then Ray Davies, really masterstroke, waited his chance, came back on starboard, crossed Artemis towards the top mark. So at mark one, Emirates Team New Zealand in the lead, bear away set.
and Artemis thought they had a piece of the New Zealanders midway up the beat, but the New Zealanders really held their nerve and to lead at Mark 1 quite comfortably. Reaching over towards... En el puerto de Auckland había vientos que rolaban constantemente, además de ráfagas de viento del sur que sobrepasan los 20 nudos. El comité de regatas de la Royal New Zealand Yacht Squadron retrasó los match race 3 veces a la espera que bajara el viento y se restablecieran las condiciones precisas de competencia. Los rusos del Cinegy y el Alette Sailing Team de Francia nunca estuvieron a la altura del desafío. A los problemas de la tripulación, varios de los integrantes de sus teams estaban enfermos, se sumó la pérdida de tiempo por la rotura de sus respectivos spinnakers, mientras el local y los italianos de mascalzone latino con tranquilidad se encaminaban a la victoria parcial, que los dejaría con tranquilidad a pasos de la final. Rusos y franceses vieron con desencanto las tablas luego de la regata, constatando que fueron eliminados de la regata Louis Vuitton Trophy en Auckland. Quedan así 6 equipos internacionales que luchan por la supremacía en los próximos 4 días. Emirates Team New Zealand y el segundo clasificado mascalzone latino de Italia ganaron sus regatas, lo que envió directamente sus naves a las semifinales. Hay veces en la vida que un segundo hace la diferencia, algo que este día en regata tuvieron la oportunidad de constatar los locales, quienes por ese margen de tiempo no fueron eliminados. El mismo segundo que les hizo falta frente a Lingui en Valencia los llevó a las finales. Tanto Artemis como los locales llegaron por derecho propio a la instancia, a semifinal, debido a que en la primera ronda lograron los mejores resultados. Esperemos un poquito, voy y vuelvo. Mi amor. Ahora todo te parecerá lento. Mi amor. Con la banda ancha móvil de Entel, elige tu velocidad. Nuevos planes ilimitados de hasta 8 megas. La banda ancha móvil más rápida y confiable de Chile es de Entel. Decisión vital.